Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Tanti espera una gran temporada y por eso está mejorando su tradicional anfiteatro. Y por suerte las reservas, las estadísticas nos dan bastante bien, así que estamos con mucho porcentaje de ocupación. Vamos a estar la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero también, debido a la fiesta provincial del Cordero Serrano que ya estamos preparando, que va a ser el 10 de febrero. ¿Y están preparando el anfiteatro para recibir a la gente? Sí, año a año se está realizando una inversión hacia el anfiteatro. Este año te echamos un sector más, ya más o menos dos cuartos del escenario y de las gradas y demás ya está techado, así que bueno, cada año vamos aumentando el sector de parrillas, el sector de buffet y demás, así que muy contentos por eso. ¿Qué espectáculos se vienen? ¿Qué está programado para enero y febrero? Bueno, Tanti te ofrece espectáculos callejeros todos los días, también tenemos una compañía de circo que va a estar presente ofreciendo su show y eventos grandes en el anfiteatro municipal los días sábados de todo el enero y de todo febrero, arrancando el sábado 6 de enero con el lanzamiento de temporada, donde va a haber fuegos artificiales, va a haber un esmerado servicio de buffet con varias opciones, cerveza artesanal, un show de primer nivel en el anfiteatro, así que muy contentos por eso. ¿Se pueden ya anunciar alguna de los artistas que van a venir? Sí, para el 6 de enero, todo lo que es artistas locales, los que van a estar haciendo todos los shows durante todo el verano en la Plaza 25 de Mayo, en la Feria de Artesanos, y después tenemos el Solar del Rock, que va a ser el día 20 de enero, que ahí tenemos la presentación de Dry Maray y de Ataque 77 como números principales, y la Fiesta del Cordero el 10 de febrero con la Soledad como número protagonista. Un número grosso. Un número bastante importante que es una importante inversión que ha hecho el municipio para ello, así que bueno, esperamos mucha gente, es el fin de semana de carnavales, así que va a haber mucho turismo, así que bueno, esperamos que sea todo un éxito. Compartimos ahora algunas notas de las que nos quedaron en la presentación de la temporada de Villa Carlos Paz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Canal 7. Estamos muy contentos, realmente estamos muy contentos. Yo particularmente estoy muy contento de volver a la villa. Hacía unos años que no iba y tengo muchas ganas de ya estar pisando el suelo de la villa. Me estoy comunicando con ellos y me dicen que está bárbaro el clima, está genial. Así que vamos como el culo, con la obra como el culo, en el Teatro Candilejas, en el pasaje Nini Marshall. Vamos con un elencazo, Víctor Laplace, Pablo Rago, Miriam Lanzoni, Gustavo Garzón, Gonzalo Ortiz Berea, Tamara Garzón y bueno, yo, Fabián Rendo. ¿Cuéntale a la gente qué es Como el Culo? Bueno, Como el Culo es una obra que la única mala palabra está en el título. Es para toda la familia, absolutamente. Es una comedia blanca donde suceden cosas, sobre todo al final, impresionantes. Es un elenco de actores amateur que tienen un estreno de una obra donde se produce una obra de suspenso, un asesinato, y bueno, van pasando muchísimas cosas. Es un gag cada 20 segundos, realmente. Es para toda la familia, esto es lo impresionante. O sea que a nosotros nos gusta conocer la historia de la gente, ¿no? Y hablar de los sueños. ¿Soñaste tu carrera? ¿Cuál fue el momento que dijiste estoy en el lugar correcto? Yo trato de estar siempre en el lugar correcto. Trato de que las cosas se puedan dar de la mejor manera posible. En este momento sé que estoy en el lugar correcto. Aparte, bueno, con dirección de Manuel González Gil, que es un excelente director y excelente puestista, con el cual yo ya vengo trabajando hace muchísimos años y siendo su asistente además, me da mucho placer. ¿Qué es Broadway en vivo?
Broadway en vivo es un show, es un concierto que repasa las grandes piezas del teatro musical, las grandes obras, como El Fantasma de la Ópera, Chicago, Los Miserables, Sound of Music. Van a encontrar más de 15 obras, Sunset Boulevard también, ahí en un mismo escenario. Todas esas obras se juntan para deleitar ahí a la plaza en Carlos Paz. Bueno, contanos el elenco, ¿cómo es? Bien, en escena van a poder ver a una orquesta de cámaras conformada por un cuarteto de cuerdas, piano, y también hay tres voces de actores profesionales de la escena local que van variando estos personajes, entran en uno, salen en otro, a veces cantan solos, a veces hay duetos, a veces grupales, y la verdad que se pone muy lindo. Contanos tu historia un poquito, nos gusta saber la historia de la gente. ¿Por qué te dedicaste a esto? Bien, ¿por qué me dediqué a esto? Mira, de muy chico empecé a indagar en el tema de la música, empecé tocando la batería, después el piano, después la guitarra, después empecé a hacer clases de canto, y no me iba conformando con nada. Y creo que por eso caí en el teatro musical, ¿no? Porque el teatro musical tiene esto de que hay que bailar, que hay que cantar, que hay que actuar y que hay que estar un poquito formado en todo, ¿no? Entonces, así me empecé a formar en las diferentes áreas por separado y hace ya 6 años que estoy trabajando en producciones propias. Bueno, este año voy a estar en dos obras, en un infantil, Gavito Super Mágico, con Ivana Martín y Franco Pozobón en dirección, y una comedia, Las 50 Sombras del Cacho, con la dirección de Nancy Morgani. Contanos de qué se trata cada una de ellas. Bueno, el musical es un homenaje a Gabriel García Márquez, es un musical súper mágico para toda la familia, la verdad que muy lindo. Vamos a estar lunes y martes en el Teatro Multiespacio. Y la comedia es una comedia dirigida por Nancy Morgani, también es una comedia que habla de los tabúes, de las sombras que tiene cada persona. Así que la verdad que también es muy linda. Vamos a estar todos los viernes en Green Paradise. ¿Cómo es esto de ensayar dos obras al mismo tiempo? ¿Tener que ponerse en la cabeza de una, de la otra? Y bueno, con Gavito Super Mágico estuve en el temporada de invierno en el Teatro Real. Así que es una obra que amo, que me gusta mucho y que ya la vengo haciendo bastante. Y Las 50 Sombras es una obra nueva que hubo que ensayar, pero que salió todo bien, por suerte. ¿Puede pasar que se aparezca una línea de la otra, cruce? Imposible mezclar una comedia con un infantil. No, ya sé, pero por ahí, te viene una par... No. No va a pasar eso, no, nunca. ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este no es un momento más. Es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos a cada rato, todo el tiempo. Y viven para siempre. Y se comparten. Como este chori, que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O este, que no es un aperitivo más. Este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son bellezas. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. ¡Dale, negro, pon el logo! Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Bienfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Es fundamental que los chicos aprendan folclore. Este trabajo se está haciendo con egresados de nuestra Escuela Municipal de Folclore también. Esto es una salida laboral para ellos, ya que ellos van a poder, como maestros e instructores, también poder brindar sus actividades. Creo que es toda una cadena de situaciones sociales sumamente interesante y que lo podemos hacer con nuestro folclore. También con la Escuela Huanquero estamos haciendo didácticos en las diferentes escuelas, donde se acercan los docentes a dar sus clases de cerámica. Yo creo que el folclore en realidad no es solamente la danza. Yo creo que esto nuclea un gran trabajo y está en el propósito también de que otras actividades como la cerámica también vaya a todas las escuelas primarias de Cosquín. Así que
Eso se irá sumando y creo que es interesante este espacio, novedoso, y creemos que va a ser también un gran logro de nuestra gestión que también las escuelas de cerámica estén presentes en todas las escuelas primarias de Cosquín. Temporada Verano 2018 en La Falda. Dos meses colmados de música, humor, arte y deportes. La Falda bajo las estrellas. Con Caligari, Mano Arriba, Javier Calamaro, Non Palidece, Indio Rojas, Gato Peter, Cacho Buenaventura, V4, Planeador B. Junto a una extensa villa artística, La Falda Encantada. Para los más pequeños, con teatro, música y títeres. Desafíos deportivos, como maratón nocturna, masterclass, gimnasia en plazas y trekking a cerros. Todo esto y mucho más, con peatonal de artistas callejeros, naturaleza y recreación en Complejo Siete Cascadas, junto al potencial de una ciudad que está preparada para que disfrutes a pleno tus vacaciones. La Falda, Ciudad Serrana. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos, y pileta libre. Además, Aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541 156 63 139. Compartimos ahora algunas notas de las que nos quedaron en la presentación de la temporada de Villa Carlos Paz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Canal 7. Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente a Villa Carlos Paz. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muy bien, muy contentos de poder estar acá de vuelta. Nos pegamos el faltazo el año pasado, pero volvimos con energías muy recargadas. Estuvimos de gira por todo el país, así que venimos muy contentos por una obra que tiene ya mucho recorrido y esperando que la gente de Carlos Paz nos reciba como nos recibe siempre. ¿Con qué se viene este año? Este año va a estar con Desastre en Año Nuevo, que es una obra que venimos de llevarla por todo el país. Hicimos más o menos 40 funciones, así que estamos re cancheros para Carlos Paz. Venimos con el ensayo a full. Es una obra muy divertida para toda la familia. Y bueno, también tiene como un toque catombe, algunas cosas de nuestros videos. Está bueno. ¿Sigue siendo el mismo elenco? ¿Cambiaron? ¿Cómo es? Exactamente, seguimos siendo los mismos 7 que ustedes ven en los videos. Nos van a poder ver ahí arriba del escenario en una obra de una hora, hora y pico, que la van a pasar bomba, es para toda la familia. Estamos los sábados, domingos y lunes en el Teatro del Sol a las 22 horas. Y bienvenido, Carlos Paz. Muchas gracias. Qué fiestón, ¿eh? Se viene un fiestón. No, contento. La verdad es muy contento. Ya próximo a arrancar como el culo. Así es. Esperemos que no arranquemos como el culo, pero con como el culo sí. Sí, vamos que venimos. Ayer hicimos pasada general hace un rato y salió muy bien, muy bien. Así que contento. Muy contento. Venga para acá. Bueno, ¿cómo te está recibiendo Carlos Paz? Muy bien, me gusta. No conocía esta ciudad, me gusta mucho. ¿No te has hecho nunca temporada? No, nunca acá. Y vine a Córdoba, a Capital, a hacer obras, sí, pero a Carlos Paz no. Bueno, un elenco de amigos, mi hija misma está en el elenco, así que solo esperamos que venga la gente, seguro que la van a pasar muy bien, es una comedia muy buena, muy efectiva, muy inteligente, contento, esperando estrenar mañana. Bueno, acá hay dos obras, van a estar en el Sorba, ¿cómo se llevan entre ustedes? Hay dos obras, son lo que sobró, entonces estamos acá. Felices. Tenemos una historia de amor con Andrés. Sí. Que vamos a ver si la podemos resolver este año, ¿no? Este año tendría que ser, ya está. Yo tengo audios. Basta de amagar. Tengo audios acá en el WhatsApp que van a ser un escándalo. Enviados por él. Basta de amagar. Bueno, escucha, Rubén, te quiero. Este año el Sorba se va a lucir como pocas veces. Porque tenemos clavado en París de la mano de René. Gabriel Almirón, que es un genio. Y cuando ellos me dejan en la sala calentita, vamos nosotros el trasnoche con humor al canto, así que estamos felices, ¿no es cierto, Nero? Y vos sabés que yo te admiro y me encanta que, deciles vos, ¿qué es lo que me encanta ver en tus espectáculos? Largo el fatotum de la chita, largo. Ya está, ya no hay excusas. Hoy hicimos el último ensayo, muy bien,
El director se reía a panza llena con las pavadeces que hacemos en el escenario y nosotros nos estamos divirtiendo mucho y pasándola muy bien, pero haciendo el trabajo como corresponde. Es decir, hemos ensayado muchísimo, no pasatistamente. El respeto y la ética que tenemos por el trabajo está en todos lados y en todo el grupo. Y eso se agradece. La gente lo va a agradecer también. Hay un momento en los ensayos que parece que no va a salir nada y otro que decís, ahí llegamos. Sí, sí. Empezó a pasar en los últimos 4 o 5 ensayos que empezó a cerrarse todo y que todos empezamos a entrar en sintonía y empezamos a hacer todas las cosas que tenemos que hacer y estaba todo bien. Y al director le gusta y creo que estamos en presencia de una comedia deliciosa, deliciosa, donde la gente se va a reír página por página. La hora y cuarto, hora y 20 que dura, le vamos a agregar 20 minutos de sonrisas y de carcajadas. ¿Cuántas temporadas ya? Ya tenemos varias temporadas. La verdad que tengo más temporadas que el cucú. Bueno, ¿con qué se viene este año? Con un espectáculo humorístico, con music hall, así de cuadro de baile, de música, humor. Y varias performance de baile también, así que arrancamos el 2 de enero en el Teatro Holiday. Cintia Herrera, Eliacín Rivera, estamos presentándonos con 2 funciones por día, martes y miércoles. Bueno, ¿las expectativas de este año cuáles son? Y las esperanzas están intactas, como siempre. Todas. Arrancamos con 2 funciones, o sea, imagínate cómo estamos con fe. Marco lo vamos a poner a vender entradas, va a estar con un... Y ella, capaz que es él, ahí en la boletería. Tengo más fe que un jubilado en el 2018. El gobierno de la ciudad inaugura el circuito de skateboard y BMX Freestyle, ubicado detrás de la sala de convenciones en la costanera del lago San Roque. Junto con la Asociación Cordobesa de BMX y la Asociación Cordobesa de Skateboarding, sumado a la participación de jóvenes autoconvocados, diseñaron este circuito que cuenta con una inversión que supera los 6 millones de pesos. Invitamos a todos los vecinos a participar de la inauguración el domingo 17 de diciembre a partir de las 11 horas. Gobierno de la ciudad, municipio Municipalidad de Villa Carlos Paz. El CIT Hotel y Spa en Villa Carlos Paz es la opción ideal para su estadía en las sierras de Córdoba. Servicios de primer nivel y atención personalizada en un ambiente familiar. 2 piscinas espectaculares al aire libre, piscina climatizada, spa, bar y restaurante, recreación y deportes, cocheras propias. Además, el desafío al tanque, atractivo único en Carlos Paz, mirador panorámico con rapel y escalada para una diversión asegurada. El CIT, Hotel y Spa, Hipólito Yrigoyen 250, esquina Urquiza, Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-421-358. Que volvemos a Carlos Paz. A partir del 22 de diciembre, viene argentino la evolución. Complejo Malambo, ¿con qué espectáculo? En argentino, pero ¿qué? La evolución, porque va a ser un espectáculo totalmente renovado. Bien argentino, se viene un espectáculo increíble con la incorporación de Celeste Moriga y muchísimas figuras más. Quiero invitarlos a todos a Carlos Paz, porque bien argentino vuelve con todo. El espectáculo tiene magia por todos lados, si no mirá esta varita, hermosa la varita, ¿no se ve? Y ahora, ¿te gustó? Vas a ver mucho más, te esperamos. Este verano no te podés perder bien argentino, vamos a estar en el Complejo Malambo a partir del 22 de diciembre. Bien argentino la función, arranca con todo y no se lo pierdas.
Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Villa Carlos Paz en su temporada teatral también tendrá lugar para el teatro independiente. En este caso, la directora y los integrantes de Onírica, que se van a presentar en el Teatro Acuario. Bueno, si no fuera que hay gente amiga... No sé si hago esta nota. ¿Cómo les va? Venga, venga. Venga la directora primero. ¿Cómo le va? Ay, gracias, Rubén. Pocho, venga. Vení, Pocho, no se enoja. Pocho, ¿cómo le va? Qué celoso que es. Qué celoso, es qué así. Barbaridad. Es así. Mi amiga, diosa. Mirá lo que es este minón. ¿A vos te parece? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué minón decís? Ay, Pocho, por favor, ubíquese, tenga código. Qué gente amiga, se lo pido, por favor. Bueno, Cecilia, contanos qué se viene en breve. Bueno, se viene Onírica, Un Mundo, Todas las Posibilidades, una obra... donde he trabajado los cuentos de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo, pero Jornada para los Grandes. Es lo que yo llamo teatro de niños para grandes, para que el grande se reencuentre con el niño sabio, con el niño interior, con el deseo. Porque en Onírica decimos que cuando uno se encuentra con el deseo, todo cobra sentido en la vida. Así que es una obra para toda la familia, porque los grandes... van a reflexionar y los niños le van a explicar a los grandes de qué se trata el deseo. Así que bienvenidos. ¿Y cómo surgió esto de hacer Onírica? Onírica es una obra que yo ya hice en Buenos Aires en el año 2010 y acá tengo dos maravillosas amigas, Amapola Campanini y Constanza Painer, que cuando les contaba Onírica me dijeron, Mamá Paula con su sabiduría me dijo, y eso no se puede hacer acá, y Coti me dijo, hay que hacerla acá, hay que hacerla acá, hay que hacerla acá, hay que hacerla acá en temporada. Pero bueno, Coti, vamos a hacerla. Y aquí estamos. Nuestra obra tiene, aparte de la escena teatral, tiene audiovisual con calidad de cine, hecha por Sinergia Producción, que es todo el equipo de Constanza Painer. Y la verdad que me siento bendecida, porque por sobre todas las cosas tenemos un grupo humano excelente. Son todos excelentes compañeros, y un proyecto siempre es exitoso cuando tiene gente copada. Así que feliz. Bueno, ¿qué papel te toca a vos? Yo soy Julieta Morena. ¿Y sabes qué, Rubén? Estoy con Kenka. Mucho gusto. Bueno, me imagino que contentos en serio. No, de verdad, felices, muy contentos en serio de compartir este proyecto que tiene mucha magia y invita a un mundo con muchas posibilidades. Así que es muy interesante que vengan los grandes con los chicos, pero sobre todo a descubrir ese niñito que sigue escondido dentro de cada uno. Nueva temporada en Carlos Paz en otro elenco. Sí. bueno, acá estoy con este elenco maravilloso, la verdad que me siento contenido, no me estoy portando muy bien, no voy a decir nada, pero bueno, muy contento. Ya te conocemos igual, así que... No. Sí, ya me conocen. Igual esto es una propuesta distinta para mí, porque yo vengo haciendo humor y esto es un poquito más fuerte, digamos. Es otra cosa que le vamos a dejar a la gente, además de sonrisas y además de pasarla bien, es una revelación lo que vamos a hacer. El secreto de la vida, digamos. Bueno, contanos tu personaje, ¿cuál es? Yo soy una joven de 20 y pico que un día será una mujer como corresponde, con todo lo que se implica, por supuesto, toda una mujer. Yo soy Alicia. Bueno, ¿y cómo vino la propuesta de Cecilia? Bueno, la verdad que, como ella decía, conoce a Constanza Painer, una genia, que es la que se encarga de toda la parte audiovisual con su equipo. Y bueno, un día estaba en el canal, porque mi novio trabaja en el canal, y lo estaba llevando al heavy a hacer un sketch. Y bueno, ahí me vio Constanza y me dice, tengo un papel para vos. Y así me contactó con Cecilia y la verdad que yo le agradezco mucho porque así de la nada como que me dio la oportunidad. Eso es muy bueno. Yo vengo de la música, yo soy cantante, así que bueno, esto de actuar lo hice cuando era chica, pero bueno, ahora como que estamos de nuevo incursionando en el mundo del teatro. Así que muy contento. Bueno, el tipo afana botella de champán, tuitea, hace todo. Mire el look, se puso lo primero que encontró. No, gracias, discúlpeme que estoy con un champán, tenía sed. El primero que vamos a tomar en esta noche. Hermosa, por cierto. Gracias, Rubén, a vos y a todo el equipo por esta nota, que siempre apoyan
esto que es el teatro independiente, esto que es venir de abajo y de alguna manera tratar de hacer lo que uno le gusta, lo que le divierte, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿y cómo surgió esta vocación de actor? A mí en realidad siempre me gustó. Me divirtió esto de estar arriba del escenario. Es más, cuando yo era chico hacía algunos personajes creados por mí, ¿no? Cualquiera. Pero, y después lo tuve que hacer a través del periodismo, como vos. Vos sabés que yo trabajo en esto, en lo que es cubrir los espectáculos, cubrir eventos y demás. Y Cecilia Semino, que es la directora del elenco, me propone, dice, vos te animás, Pocho, dice, hacer, trabajar en una obra de teatro. Le digo, yo la verdad que me animo. No te conoce, porque vos te animás a cualquier cosa. Claro, no, pero que sepa, no sé nada, tenemos que arrancar de cero. Me dice, vos quedate tranquilo, que vas a andar bien. Bueno, hoy me está diciendo, quédate tranquilo todavía, no que ando bien. Vení, Cecilia, vení, cerremos la nota, invitemos a la gente. ¿Te diste cuenta que nos fuimos todos, se quedó solo, no? Sí, sí. Bueno, eso solo. Habla, sí. Sí, bueno. Eso habla del elenco, que lo conocen. Me voy a seguir trabajando, chicos, muchas gracias, Rubén. Está bien, trae público, Pocho, por favor. No, el Pocho bueno. Está haciendo un laburo excelente. Bueno, la invitación para la gente. Bueno, la invitación para la gente, domingos a las 20 horas, Teatro Acuario, estrenamos el día domingo 7 de enero. Somos un elenco independiente, vamos a hacer una función por semana. Estamos muy felices, sabemos que les va a gustar la propuesta. ¿Y saben qué? Vinimos a romper con un paradigma. El teatro local la rompe. Vengan a ver eso. Y les dejo una pregunta. ¿Vivimos la vida que soñamos? Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.